Ahoy sailors from Mazatlan, Sinaloa. Today we're going fishing. It's the early morning hours, as you can see. And well, basically I met these fishermen not too long ago. And we're gonna go out 40 miles into sea and see what we catch. In case you didn't watch the video where I met them, let me show you guys this mural over here. It's dedicated to all their fathers. They put their names on the boats here. And well, they're all fishermen over here. Fish is a major product over here. The Pacific waters of Sinaloa are very rich, so there's a lot of fishing going on. Well, buenas noches. And check it out, this is where the fishermen hang out. ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, aquí estamos que preparando los tanques de la gasolina. Los tanques de la gasolina y nosotros ya para irnos. Ya viene el otro compañero con las tablas. Todo. De la carnada, el lonche. Aquí estamos. The morning's gonna start right here. We're at the gas station, guys. We're filling up. ¿Hay un tapón por aquí? Check it out. It's the barrels. And basically, everybody puts in their own. So I have to put 1,200 pesos. That's $60 USD for the fuel. We're going deep into the ocean. Check it out, the malecón. We're now entering the beach, the fisherman's beach. ¿Este pa' qué? Para segundear los pescados, para asegurarlo y subirlo a la lancha. Ah, cuando hay unos grandotes sí. Ahí, están ahí al lado. Ya lo sube, ya lo sube. Bam. Check it out, guys. Homemade fishing equipment right here. So basically, when they got a big fish, hopefully some mahi-mahi, bam, you get this, you hook it under the gill or wherever you can, and bam, bring it back on board. There's the bait, there's some sandwich bread. There's the boat right here, guys. This is where we're gonna go on. Getting things ready right now. ¿Cuántos años llevas pescando estas aguas acá? Yo, como desde los 11 años, tengo 30. Bueno, ya casi 20 años. Ya casi 20 años, sigo aquí. Mi abuelo fue el que no quieren estudiar, cabrones, pues órale, chingarle a pescar entonces. A pescar, sí, pues ya viste dónde vivimos. Sí. Nuestro fuerte era la pesca, pues. Ah, ok. Ice. Para mantenerlo fresco. Apriétale ahí tú. ¿Y un bloque de eso cuánto cuesta? Eso, sí. 50 pesos. Cabrón. Ahí mismo en el Oxxo. No, el carrito que llegó, es que el carro blanco era. Ah, ok. Ese señor, tú le hablas, me trae hielo. Lo trae a la hora que sea. Vamos a ver. So check it out, guys. It's they have the ice connection over here. I'm not talking about that ice. I'm talking about literally ice. So yeah, the dude brings it over here on demand to the fisherman. It's another life. Let's check it out. Buenos dias. Camarones. And check it out, guys. Ice. Él es bien famoso aquí en la playa, mi tío, porque es el hombre que asustó al diablo. Hombre, clara al diablo. Él asustó al diablo. Yo clara al diablo y ese es el vestido de diablo. Él es aquí en la playa porque él asustó al diablo cuando cayó aquí. Sí. El diablo vino y lo vio y ¡chiñazo! Y se fue corriendo. ¡Adiós! ¡El diablo! Mira, acá están. Ahí están los camarones. Sí. ¿Y qué pescado andan buscando? Ellos, los pargos, los guachinangos. Los pargos. Depending what you're gonna go fish, use different kind of bait over here. So they got live shrimp over there to catch pargo. What is that, snapper? Una, dos, tres. Una, dos. Una, dos. Está cargando algo, ¿ah? Ya está flotando. Chinga su madre, ¿poco sí? Nos colgamos, Willow, ¿no será? No, hay que hacerlo para adelante, remolque. Apaga, Willow.
Cuélgate, güey, cuélgate. Y va a pasar. Arre. Ah, con la troca la van a jalar hacia el mar. Sí. No, hasta aquí nomás. Dale. Ahí lo brincó. Sí. Verga, que. Dale, machín, Mario. Machín. Ya. ¿Cómo que no se romparon? No está tan mal el mar, ¿verdad? ¿Mande? Hoy no está tan mal el mar. No, hoy está de buena. Amanece de buena porque hay veces que está bien enojado y en este ratito ya vamos. Ay, ya se va doliendo la espalda de lo que vamos rebotando. Falta 8 kilómetros. 8. 8 kilómetros more than me, time, guys. Beautiful sunrise. You see the sun just coming over the Sinaloa Mountains back there. Mira, mira, allá están brincando, mira. ¿De aquel lado, mira? Ahorita me voy a acercar para que lo grabes de cerca. A ver, cuenta que nosotros echamos un costal con arena, que viene siendo lo profundo. Uf, echamos el costal. Me cate. Ya cuando llega al fondo, arriba ponemos las palmas esas, mira, donde está el pato parado, el bote. Sí. Y unas palmas como sombra. Las palmas en lama. Agarra pescadito y el dorado lo usa de casa. Es su casa, pues. Ahí come, ahí todo. Y pues nosotros llegamos ahí y lo pescamos. Míralo. Ah, mira, ahí saltó, ahí saltó. Ahí salió. Sí. Hay que alistarlo, pues. All right, guys. It's on. The mahis have been spotted. It's nice and early. We're somewhere here in the Pacific. Nonetheless, it's the mahi-mahi hunt. ¿Y qué es lo que tienen las palmas esas? Esas palmas tienen unos botes amarrados para que esté flotando. Es como, hace comelichi y eso. Me cuenta que ahí se hace lama. Y en la lama come mucho pescadito. Y el pescadito hace que se quede el dorado. ¡Ah, comida! Ah, dice el dorado. Okay. Y luego sombrita. Check it out, we have helicopters, drones. No, they're just pelicans. So basically, you see the bottles there, they tie them up to the palm, and then this palm starts to grow algae, which attracts little fish, and little fish attract the big mahis. Era curricán de costal, hecho por el humano. Invento de nosotros. Es el ingenio mexicano ese. Ingenio mexicano acá. Sí. Voy a sacar piola yo nomás con esto. Ahorita se lo voy a dar a mi compañero. Nunca porco antes de tiempo. Ay, ay, ay. Ah, es el que ya tenía ahí. Sí. Nunca los hago en la mañana. Oh, man. Y ahora que los hice temprano. The joint is God. Eso es un crimen, man. Sí, la neta me dan ganas de darme dos cachetadas yo solo. Esto lo usan como carnada. Es la carnada. Esto es para alborotarlo. Y esto es para saltarlo. Y... Hoy dice que tiene hambre, la madre. Sí. Hoy te vas a poder. Para estas son las famosas chicharritas. Tienes que ser más inteligente tú que el Magi Magi porque
Se lo bebe así, pues, sí. Y si no te, no te das cuenta y yo no traes ni carnada ni nada y él ya comió. Por eso en cuanto acá, tienes que ponerte, y este es el pulpito. Y este también, le encanta. Me da cuenta que esto es el instrumento para trabajar, iré. Con esto ya, no me quema la piola, pues así agarré una ballena. Con esto lo voy a parar así, no me va a cortar, pues. Ah, claro, los anzuelos. Sí, la piola. Mire, esto pues te evita el. Ah, ya. ¿Ya le entendió? Sin eso, imagínese, no. Sí, no tiene dedo. It's got something. Míralo. Primero, primer bajibaji. No se lo tiro porque se agarró. Solo le prende esta madre con furcado. Bueno, qué perro, está bueno ese. Sí. Me agarró, pero lo soltó. Sí. Sí, que le tocó la vida. Oh, y gato. Dale, poli. Está bueno. ¡Oh, Maki Maki! Yo lo hice ayer. Mexican Engineering. Pero les encanta ese, pues, el de costal. Lo mira, ahorita va a agarrar uno de volada. Oh, man. Alright, we're off to a good start. Ahí está andando, Napoli. Sí, güey. Tienen que estar alborotados, machines. Tira, tira, tira. Esto es ceba. Para que se alboroten. Sí. Se aceleran, pues, ¿dónde? Comida. Hasta la comida gratis. Ahí vienen. Yeah, oh, you got one. ¿Dónde llevo? No, dale. Está mejor el blanco, ¿ya viste? El de costal. Sí, ahí viene. Ah, mira los colores. Está grande también. Oh, man. Just to give you a reference, the palm is right there with the bird right there. Basically, it becomes the Mahi Mahi's hunting ground. ¿Me te agarró? ¡Ey! ¡Puta madre! Look at that. Smacks it right down the bolt. Launches the hook right away. Voy hacia atrás y ya me lo traigo, pues. Mira, ¿viste? perro, ya. ¿Qué te arrojó? Un dorado, me fue. I got away. Es que también le hacen la luchita a ellos, pues. Tadeo. Ese yo le apodé Tadeo de ahorita. Tadeo. El pulpo charra se llama. Porque es una chicharra y un pulpo, pues. Vámonos. Ahí. ¿Tu máquina, güey? Está grande. Estaba bueno eso, ¿lo viste? Mira, tiene otra chicharra. Es seguro sobre la chicharra, no, the Mahi Mahi loves the chicharras. Sí, vámonos. No. There's a really big one there that
fish just jumped on me. Ahí con mi camisa. Oh, shit. Está bien aquí, este. Quick. Rapito, lo saca, pajo. Un golpe y lo tira otra vez. Es que es el truco, pues. Sí. Entre más saquemos, mejor, pues. Basically, what happens is we caught Juan, we caught Pancho, we got Carlos, we got Jose, and all the other Mahis start noticing that their buddies are missing. So, están muy buenos. Ahora vamos a otra palma. Sí, hey. Otra palma. We got this boat moving at the right moment. I was beginning to get a little seasick there. Man. We got a double catch. Ahí va, creo que el tubo está grande, ¿no? Jala. Ese es el mejor color que hay en los Maxi Magira. Ese es mi favorito, ese color. Pues tiene más sabor ese. Muda mucho. ¿Qué le metiste? ¿Costal? No, yo le metí costal. ¿Qué le metiste? ¿Cucharra? Sí, ¿cucharra? So they're constantly changing up the bait. Sometimes they go with this one throughout the whole process of circling around the pond. They're swapping out different baits to keep the fish honest, you know? Esa bruta. ¿Dos, tres vueltas nomada? Ya. Yeah. Ya. It looks like the trap got a little tangled up there, so doing some light maintenance on it. ¿Mantenimiento ahí? Sí. Desenredado. ¿Ya viste cómo quedó parejito? Sí. Mantenimiento, porque si no, se van y de dónde comer, de dónde sacamos, pues. Oh, man, that's like a big one. Oh, oh man. In the meantime, your boys over here puking. They're catching mahis. Oh, man. Oh, man. It's incredible. Right after throwing up, you come back to life. Come on, yo. Ajá. Sí, sí. Mucho. Sí. Este ya se había reventado. Desde aquí ya estaba mucho. Alright, well, that turtle that got caught in one of the traps. ¿Tienen agua ya? Sí. ¿Poquita o mucha? Poquita. Check it out, guys. We got a sea turtle. Ella se come las palmas. Oh, las palmas le gusta. Le gusta la palma seca. Ahorita el macho allá corrió, el macho. Allá está, era el macho. Oh, sí, míralo allá. Quieren aparearse. We have two turtles here. Un
Oh, there goes the turtle. La peine. The other one's over there. Down. ¿Ellas se acercan al bote? Mire, pues se está acercándole. Sí. Ahí viene. Oh, ya se metió. Es el macho. Están buscando a la hembra para allá ganó. Mira, vio que se arrimó, como que dijo, hey, mi hembra. ¿Dónde está mi mujer? Allá van los dos ya. Look, there he goes, he's bringing him in. In case you were wondering how you go to the bathroom here, you just get up and go. Mira, ahí te está viendo el pajarito. I'm sorry, bird. I know you didn't want to see that. Si te dan ganas de hacer el dos, pues ya nomás te pones aquí así. Y pues, va. Vámonos, Ricky. La necesidad. Un pelícano humano. Mira, agarra viada, agarra viada. Arra del agua, arra del agua. Y así me voy todo el camino hasta allá. Un pelícano humano. En vez de los arremedos, aquí vienen y le pego haciendo así. Y se aceleran los pelícanos. Y no se ve. Entonces, en esta isla dicen que ahí están los extraterrestres. Sí, dicen que en esta isla del medio hay una plataforma donde llegan los marcianos y aterrizan y hacen su meneo y se ven las luces pues cuando llegan. Y eso, qué chulado, ojalá un día nos toque ver un platillo volador para pedirle trabajo. Cualquier cosa. Sí, ¿qué necesitan? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Un humano? Aquí estoy yo, llévenme para estudiar. Pero pues tenemos que cazarlo algún día que lleguen de pasada. Not quite sure if the camera is picking it up, but there's a island over there. Now if you look at all the islands, they're green or brown. That one's white. And then right over there, that yellow hotel. That's where El Chapo Guzman was caught. Now, they say that one of his planes crashed into that island over there. And that's why it's all white. But that's just a legend. The truth is that a bunch of rare seabirds live there and all they do is shit on the island. This is Mazatlan's premier surfing spot. Con aquel cañón que se ve allá, sí. Cuando llegaban los franceses o no sé quién, cuando había guerra, con ese cañón. Pum, pum, pum. Con ese pum. Cañón aquí se defendían. Lo bombardeábamos. Sobre los franceses. Sobre los franceses. Sobre los franceses, ese cañón. Sobre los franceses, los piratas, pues que venían a invadir aquí mi ranchito. Me subí al cañón ese y. ¡Uf! ¡Pum! ¡Pum! A defender. Mira la ola, mira la ola, mira la ola, la agarró. Mira. ¿Es gonna catch? ¡Ah, no! Este sí, este sí. There he goes. Dale, dale, dale. What's up, buddy? Oh, he got it. Oh man, why am I wearing socks with sandals? Yeah, well, yeah, estoy viendo la ola y me voy. Mira, ve, todo el camino de la librea. Todo el día. Mira todos estos animales. Ay, look at this, whoa. Pelicans. Guys, come here, I got fish. No? It's like Finding Nemo squad. And the funny thing is that there's a marine biology school over there.
Oh. Sí, pero te me arranca. Un palito, no hay un palito ahí. Oh, que me lleve el dedo. Check this out. The leftover bait is donated to these guys. Hola. Ay. A ver, a ver. Ay, yo le doy uno así a él. Aguanto ahí ya. Sí, uno, dos, porque. Mario, a ver, agárrala tú para yo ponerle la carnada. Póngale a verlo, agarró y. Agarró tan solito el de chingada. Y no, me apende que me levante, yo creo. Vino le jalo al dedo. ¿Debió? I think it's better when I don't see him coming. Mira. Oh, inmediatamente. Mira, suelta esta. Esto va. Mira. Ah, ah, ok. Ah. Oh, hey, hey, hey. Hey, the bird just bit the camera. Like, that didn't taste right. All right. Oh, look, look at the fish, look. Huh? Oh, ese grandotote. Look at it, they all want that big fish. Oh, that one took the whole fish. Ah, por eso es que están aquí esperando, porque ustedes lo tienen bien alimentado. Espera, ya no le salen a volar. Oh, y se lanzó a agarrar, wow. Mira, y se lo lleva. Ah, no, se le cayó. Oh, man. The thing is, they want my GoPro. And at least I need the footage. I just need the memory card. Oh! Oh, se la llevó, se la llevó. Oh, he got it. Wow, they're like jets. Estos son como perritos, te dan hasta la cara, los ojos así. Ay, mira este, tiene una bolsa ahí en el cuello. Ah, shit. Pero jamás deja que se la quite, ¿no? Sí. Ah. Ven, José. Man, this guy has a bag on. Oh, come on. Pendejo, José. Sí, no, es que con la bolsa esa no puede. No, puede, cabrón. No, no puede ni respirar bien. El de la bolsa está. ¿Dónde se fue? Creo que se fue, ¿no? We're trying to give the one with the bag a. ¿Necesitas el cuchillo? Hey guys, smash the like button for my dog over here. Smash that like button for that. That was heroic. Oh, Dios. Oh, man. Casi te quita la oreja. Hello. Mira, se lo llevó, se lo llevó. Son beisbolistas. Sí. Mira, yo soy el pitcher, ¿no? Y la bola se va al jardín. Ándele, ¿viste? Sí, como la ves. Buen beisbolista. Wow. Y así. Y ahora, más o menos, ¿cuánto el valor de todos esos pescados de hoy? Al kilo, ¿cómo me lo compras, Mario? Más o menos. Ahorita estamos a ver. A ver, ah, ¿te las compran por kilo? Por kilo, ah, sí. Ah, está bien. ¿Y estos pescados van a qué? ¿Hacia los mercados, restaurantes, sí, por acá? Sí, enfrente es un mercado de mariscos. Y ahí nos reciben todo el pescado. Ah, ok, ya tienen ya su conexión y ya. Chow time, guys.
Ya en tierra firme. Y así se puede comer. ¡Ave gloria! He's not kidding, man. The moment you get out of the ocean, your senses come back. It's just, if you're not used to it, you're just gonna be puking the whole time. El Caribe, todo un pirata llegando. I brought that for the trip, but I wasn't feeling it earlier. No, ahora sí, ahora sí le voy a dar. Suavecito, ¿ah? Sí, está bien, ¿no? Está bien, sí. Bueno, salud. Salud. Eso. ¿Está bien? ¿Quieren? No, no, gracias. ¿Ah? El gordo. Yo otro traguito, yo. Dale, 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 bro. Dale, sangrón. Anda. Pero no tomó otra foto, cabrón. Viva Pancho. Vamos a seguir en la tele, cabrón, en la alarma. Saludos. Saludos. A ver. Otro traguito para que. Dale. ¿Cómo que? ¿Qué? No quería, yo no quería. Me salió pues. Ah, igual cuando, como cuando yo estaba vomitando. Al ahí. Revés, ahora yo siento alcohol que me salió. Ah. Lo mismo me pasó cuando vomité ahí, se me salió en la nariz. I had peppers and onions coming out. That was gross. But this is. Para hombres. Que te dieron. Te dieron que 1,600 pesos por todo eso, más y más. Qué poquito. ¿Y cuánto hemos gastado? Wow. Gasolina 1,500, lonchi, hielo. Haz de cuenta que apenita los gastos. Sí. Dentro en general, por si cuando no va alguien como tú, por ese, en ese momento, por el dueño de la lancha que es él, él tiene que poner ese dinero. Sí. Y automáticamente. Primero se saca ese dinero, pues. Claro. Y haz cuenta que si no hubiera sido tú, no ganamos, pues, porque sí, nomás trae los puros gastos. Wow. Por eso cuando hay, le echamos mucho chingazo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sacar mucho, ya traemos los gastos y lo demás es ganancia, pues. Claro. Pero en este caso, pues, como ibas tú, pues, va atrás, ya. Y ya salió poquito. Y aunque hayamos querido, no podemos sacar más porque ya es lo que nos tocó, pues. Sí, ya no estaba mordiendo mucho. No estaba mordiendo mucho, andale. Que si no, va, hay cuenta que un día como hoy, hay cuenta que fuiste a trabajar gratis. Sí. Porque no ganamos, no hubiéramos ganado nada, pues. Y ahorita, pues, vamos a ganar para las cocas porque no hubo gasto casi, pues. Yeah, that's something. All the fish, 1,600 pesos, that's like a dot, like $80 USD for all the fish. And it was okay today because I came by and I basically covered the gas cost. But without that, it would have been maybe a loss because they got to split everything between them two plus the owner of the boat. So. Support your local fishermen whenever you can. Mira, la reacción se llama ahorita, a ver cómo reacciona. We're all eating that dude's potato chips. Just put them back. Time to get something to drink. Amigo, ¿qué estás vendiendo acá? Este juino hecho de puro maíz. Hecho de puro maíz. Es una bebida tradicionalmente de acá de Mazatlán, Sinaloa. Es una bebida hecha de puro maíz con piloncillo. Lleva su tiempo de fermentación, que puede ser de 24 horas hasta 36 horas de fermentación. Sí. La bebida lleva sal, limón, bicarbonato y hielo. Vamos a probar una, por favor. Dale. ¿Qué tamaños tiene? Traigo tejuno de 15, de 25 es el de litro, perdón. Voy con el de 15, por favor. ¿Y eso lo preparas tú? Pues, yo lo preparo, él me lo han ya hecho. Nosotros somos en el momento de preparación. Oye, ¿también le pones nieve? No, nieve no lleva. Si mucha gente le pone nieve, le puede poner tequila, lo queremos poner bien pedo. El tejuino del champion.
Gracias, hermano. Aquí tienes, quédate con la vuelta. Ánimo, ánimo, Dios me lo bendiga. Un buen día. All right. This looks like some drink. Oh wow. It's pretty thick and filling. Ya, Zen. Oh, está bueno. Está bueno el terreno este. Está bueno, ya es tradición aquí el champion. ¿Tradición acá? Sí, ya es. Son como. En toda la colonia pasa una moto de esas. De bueno, el champion se llama. Está bueno, ya. No, está buenísimo. ¿Cómo está el terreno del champion? This is perfect right now because it's extremely hot. And after the fishing, oye, después de la pesca, esto es perfecto. Te refresca, va. Sí. Te refresca. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Luisito. ¿Cómo? Luisito. Luisito. Tú vas a pescar mucho pescado cuando estés grande. Dile, dile ahí. Yo voy a sacar mucho pescado cuando estés grande en la lancha. Sí, pues. Tú, pues es que yo saco mucho pescado. Él me vio, pregúntale. Vea cómo saqué los pescados yo. Sí. Tu papi, ¿cómo saca los pescados? ¿Cómo te enseñé a nadar? Dile, cuando vayas a pescar, mira, mira. Ahora, hermanazo, la pasamos bien, bien pescando aquí. Sí, aquí lo vamos en a esperar. Mazatlán, Sinaloa. Vuelve a venir para ir a la siembra. Ya ves que dijo que para cuando salgan los dorados candallones. Alright, está bien, pues cuídate, bro. Te tengo un ánimo. Alrighty, guys. I'm gonna wrap up this video right here. These dudes are awesome here. This is the hangout spot.